Eso nunca se sabe, ¿eh? Las carga el diablo. Entonces voy con ello. Abro comillas. Eguardión eta ekerrikasko etortzeagatik. Hoy presentamos la tercera conferencia debate del 2017 de la mano de don Antonio Garrigues Walker, que tratará de responder a la pregunta ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este mundo globalizado y a las puertas de la cuarta revolución industrial? ¿Cuáles son las razones de una serie de profundos cambios políticos y sociológicos que podrían modificar sustancialmente las coordenadas actuales? Esta conferencia-debate se enmarca en el ciclo Los límites de la globalización, que junto con el del arco atlántico queremos abordar de forma prioritaria este año. En esta línea queremos agradecer la generosidad y disposición de don Antonio al darnos la oportunidad de aprender sobre este complejo tema. En la presentación, don Antonio, del que todos conocemos su trayectoria profesional, coherencia y compromiso social, destacaría: presidente de la Fundación Garrigues y del despacho de abogado Garrigues. Presidente de honor, Buenas profesión. Jurista internacional y experto legal en inversiones extranjeras en España. Nombrado abogado mundial por el Centro de la Paz a través del Derecho. Asesor especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y actualmente es presidente de honor de España de ACNUR. Es fundador del capítulo español de Transparencia Internacional, presidente del patronato de la Universidad Antonio Nebrija y un largo etcétera. Es también colaborador regular con artículos jurídicos, políticos y económicos. Para las personas que venís por primera vez y que me perdonen los asiduos, el acto se desarrolla en tres partes. Ponencia, media o tres cuartos de hora, dado que, como nos indicaba don Antonio, lo más importante es el debate. Comida, que nos permite contrastar los temas con otras personas. Y debate, diálogo abierto y riguroso con el ponente, pidiendo la palabra a la mesa, y dado el número de asistentes se agradece la brevedad en las preguntas. La idea es terminar a las 4:30 de la tarde. José Luis Jiménez Brea, Oveña, 8/3/2017. Muy bien. Vamos a intentar explicar un tema muy complejo y un tema muy apasionante. Intelectualmente yo creo que estamos viviendo una de las épocas históricas, quizá exagero porque mis conocimientos históricos no son especialmente fuertes, pero estamos viviendo una de las épocas históricas más fascinantes intelectualmente y más inquietantes sociológicamente, económicamente, políticamente. Pero la estamos viviendo y tenemos que gozarla, y tenemos que entenderla y tenemos que valorarla. Cuando la gente cree que todo esto empieza con la elección del señor Trump, se equivoca. Aquí no empieza esto con la elección del señor Trump. Antes de la elección del señor Trump, se han producido en este mundo una serie de cosas muy importantes. Mientras, por ejemplo, la elección del Papa Francisco, que es el primer jesuita que accede al papado, el primer, lo cual también tiene su historia. Es una persona, el primer americano, el primer sudamericano que accede al papado, y que representa, digamos, la ruptura y la discontinuidad con una iglesia que estaba afectada por una serie de escándalos y que sigue afectada por una serie de escándalos y que este hombre ha convertido en un nuevo lenguaje. Digo este nuevo lenguaje porque al final lo que tenemos que entender es que la humanidad va a necesitar nuevos lenguajes. En el mundo religioso ya hay un nuevo lenguaje que lo representa el Papa Francisco, que tendrá que afrontar temas muy importantes y muy difíciles. Entonces, por ejemplo, el tema de la unidad de los cristianos, el hecho de que haya visitado a los 500 años de la patria de Lutero y que haya hablado con ese tema, a mí me parece que es una noticia muy importante, que refleja un cambio de actitud con respecto a todos los temas. Y su propia actitud con respecto al tema del aborto, al tema de los homosexuales, es decir, representa un nuevo lenguaje cristiano. Y la Iglesia Católica, pues hombre, es una iglesia minoritaria comparada, si sumamos todas las demás, pero es una iglesia muy influyente y, por lo tanto, ahí empieza, digamos, la ruptura de los lenguajes. Y luego empieza el tema de los cambios culturales y sociológicos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues lo que está pasando es que, por ejemplo, el tema de la migración y del refugio está demostrando la fragilidad moral y la fragilidad ética de esta sociedad. Somos una sociedad
Andalucía que se ha acostumbrado a tener más que a ser y que por lo tanto pues no sabe responder a los retos auténticos. El tema de la migración y del refugio está cambiando la moneda, está cambiando técnicamente la moneda. El tema del Brexit tiene que ver con el tema de del refugio y la migración. Es decir, Inglaterra y Gran Bretaña se separan de Europa pues porque no quiere acceder a este tema. No digo que sea la única razón, digo que ha sido un factor decisivo en el tema del Brexit. En el tema de Europa, la inmigración está cumpliendo un papel decisivo. Estamos viendo cómo países como Holanda, que es un país muy duro, muy difícil, muy puñetero a veces, el señor Geert Wilders, que es racismo y xenofobia, se está convirtiendo en la figura máxima del espectro político. Es la persona que puede ganar las próximas elecciones. Estamos viendo lo que pasa en Francia, donde entre la división de la derecha y la división del socialismo, pues Marie Le Pen sigue subiendo, subiendo y subiendo. Estamos viendo cómo Angela Merkel está pagando el precio de su solidaridad y el precio de su universidad, y lo está pagando y lo va a pagar. Y es muy, muy posible ahora que pierda las elecciones alemanas. El tema de la inmigración y el refugio afecta a toda la humanidad. En la elección de Trump, el tema del refugio y el tema de la inmigración cumple un papel muy importante. El hecho de construir muros, etcétera, etcétera, los tiene. Y empieza otra vez el debate entre Trump y el Papa Francisco, porque el Papa Francisco dice una persona que quiere construir muros no es cristiano. Y ahí empieza el jaleo. Y va a haber un jaleo entre el Papa Francisco y Trump que va a ser, además de divertido, importante y señalado. Pero, insisto, el tema de la inmigración y del refugio es un tema que está afectando a toda la humanidad, toda la humanidad. Y cuando se habla, por ejemplo, de en parte de Europa, de que nos preocupa la creación de muros que el señor Trump quiere hacer entre México y Estados Unidos, el problema está en que Europa mucho derecho a dar lecciones morales no tiene. Lo que está pasando en Hungría, lo que está pasando en Austria, lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando en Grecia, el comportamiento europeo es deplorable. El comportamiento español es especialmente deplorable porque no hemos encontrado todavía caminos de acogida de migrantes y de refugiados. Pero que tengamos ese dato. Estamos en una humanidad afectada por la inmigración y el refugio. Partiendo de la base, además, de que la historia de la humanidad es la historia de la inmigración y el refugio. La humanidad lo que ha hecho es estar moviéndose permanentemente. Es increíble, por ejemplo, que el señor Trump aluda a este tema cuando Estados Unidos no es otra cosa que el resultado de un flujo masivo de migración a un país vacío. Como consecuencia de las hambres en Europa y otra serie de temas, hubo países, como fue el caso de Suecia, que perdieron cerca del 60% de su población para irse a Estados Unidos. Estados Unidos es el producto de la migración, tanto de Europa como del sur, como consecuencia ahora de la migración hispana. Y que la humanidad no sepa cómo tratar ese tema de la inmigración y el refugio demuestra, insisto, la fragilidad moral y la fragilidad ética de una sociedad que tiene que empezar a recuperar mucha más energía ética y mucha más energía moral. Ese es el primer factor. El segundo factor es, de lo que está pasando, la crisis económica. Es que estamos viviendo la crisis económica más puñetera y más larga del mundo. Nunca ha habido una crisis tan importante como la que hemos vivido desde el 2007, la gente habla del 2008, yo creo que empezó en el 2007. Es que estamos viviendo una crisis realmente tremenda, en donde los datos de crecimiento son cada vez más pobres. Y mirando al futuro, en estos momentos, no hay un solo economista que diga vamos a volver a épocas de crecimiento importantes, no lo vamos a tener, que nadie crea que vamos a tener crecimiento del 5, del 6 o del 7%, eso no existe. Y por lo tanto, la gente está como está. Hablando con el último Nobel de Economía, Angus Deaton, decía que el tema de la elección de Trump tenía que ver, obviamente, con este tema de la crisis, en el sentido de que él decía, si yo soy americano, de la clase media, y soy consciente, como es verdad, de que en estos momentos estoy ganando menos de lo que ganaba hace 10 años, la idea de votar a la señora Clinton, que estaba casada con Bill Clinton, y que antes de Bill Clinton vinieron los Kennedy, y antes de los Kennedy vinieron los Bush,
parecía aquello una especie de tradición nepótica familiar. Yo conozco bien Estados Unidos, y en Estados Unidos el nepotismo está mal visto. Pero la idea de que esta Hillary Clinton pudiera sustituir otra vez a Bill Clinton era tremendo. No tenía más una persona que tuviera mucho éxito. Entonces, lo que pasa es que, claro, la gente, el 82% de la clase media en América ganaba menos de lo que ganaba hace 10 años. ¿Qué interés pueden tener en votar a una señora que puede continuar otra vez ese mismo tema? Entonces decían, no, cuando vote el señor Trump está loco. Y dice, pues bendita locura. Es decir, algo que cambie esta señora. Ese dato lo tenemos que tener en cuenta. Porque la gente que no tiene futuro, que no tiene sentido al futuro, muy contenta no puede estar. Y busca en definitiva un cambio. Eso tiene que ver con el tercer factor. El tercer factor es el rechazo a las élites. Sean las que sean, el rechazo al establishment. Sean políticas, sean económicas, sean culturales, sean religiosas. Hay un rechazo a las élites. Se les echa la culpa de que no han sabido manejar este tema, de que no han sabido afrontar la crisis, de que no han sabido resolver el tema de la inmigración, de que no han sabido hacer nada. Y que por tanto no son élites que merecen estar en el poder, son élites que necesitan ser cambiadas. Y ese rechazo a las élites es un fenómeno que se ve en todos sitios. Lo hemos visto, por ejemplo, en cómo cualquier referéndum organizado desde el poder se pierde. Se perdió el Brexit, se pierde en Colombia, se pierde en todos los sitios. En cuanto el poder intenta lanzar mensajes desde el poder, los pierde. Y ya veréis como dentro de nada el tema de poner en marcha referéndums va a ser una cosa bastante complicada. La gente va a tener miedo a ese tipo de temas. Pero el rechazo a las élites en su conjunto, políticas, económicas, culturales, religiosas, es un dato importante de lo que está pasando. El cuarto factor tiene que ver con el tema de lo que un sociólogo catalán, con el que tengo especial simpatía, Wagensberg, define como el tema de la complejidad. Él dice que el progreso no es otra cosa que un avance hacia la complejidad. Y es verdad que estamos avanzando hacia la complejidad, es que todo ya es complejo. Es que ya no uno encuentra un problema que sea simple, todos los problemas son debatibles, todos los problemas son cuestionables. Pero además de eso, se nos ha venido encima una revolución tecnológica y científica que por mucho que podamos presumir de que la conocemos, no tenemos ni la más leve idea, por no decir puñetera, de lo que está pasando. Es decir, no sabemos las implicaciones de la revolución tecnológica y no conocemos bajo ningún concepto las implicaciones de la revolución científica. No las conocemos. Podemos decir lo que queramos, pero no las conocemos. Sabemos y podemos hablar entre nosotros y decir, yo hablo de inteligencia artificial, hablo de robótica, hablo de manipulación genética, hablo de criopreservación, hablo de longevidad, hablo de incluso de vitalidad permanente. Podemos hablar de todo ese tipo de temas, pero sabemos de verdad lo que está pasando. Y la ciudadanía en su conjunto, no me refiero a la parte más culta, aunque incluso a la parte más culta de una cultura profunda, pero la ciudadanía en su conjunto, lo que no entiende es todo lo que está pasando, y sabe que están pasando cosas. Por ejemplo, el derecho a la intimidad y a la privacidad ha muerto. ¿Quién tiene intimidad y privacidad? Se acabó. ¿Hemos renunciado a ese derecho? Yo prefería que no hubiéramos renunciado, pero hemos renunciado. La sociedad ha renunciado a la privacidad y a la intimidad. Con este aparato, saben, todos los que estamos aquí saben exactamente dónde estamos. Yo no sé si sabe incluso lo que pensamos, eso sería más inquietante. Pero es así. Ahora, ¿sabemos cuáles son las consecuencias de todo eso? El señor Raymond Kurzweil, el venezolano Luis Cordeiro y otras muchas gentes hablan pues, de la inmortalidad biológica. Y dicen que es absolutamente normal. Ellos dicen, hombre, el siglo XIX y el siglo XX hemos duplicado la edad. Dentro de nada, los niños que nacen hoy vivirán como mínimo de promedio 100 años, 110 años. Mínimo, los niños que nacen hoy. Y no tenemos derecho a sorprendernos, no tenemos derecho a decir, qué barbaridad, ¿no? Es que nosotros hemos duplicado la edad en un siglo. Por lo tanto, si nos sorprendemos es que somos tontos. Es decir, es una ley inexorable. Vamos a vivir cada vez más. Y no un poco más, sino mucho más. Y cada vez se va a descubrir más capacidades para corregir al ser humano. Y se nos va a poder trasplantar todo, absolutamente todo, todo. Hasta el punto que empieza a haber una cuestión filosófica, es si te trasplantan todo, ¿cuándo deja de ser uno mismo? Si te han trasplantado todo, ¿sigue siendo uno mismo? Es una pregunta filosófica
realmente importante. En Madrid ya se está creando un hospital de la criopreservación, en virtud del cual la gente piensa que te criopreservan, te mantienen allí, te despiertan dentro de 10 años, y como ya se habrán inventado todas las fórmulas para curarte, pues te curan y se otra vez. Hay que ver el susto que se llevaría uno si te despiertan dentro de 10 años, que ahora ha pasado realmente, pues es maravilloso, realmente. No sé si no quisiera despertarse, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, que ahora se ha descubierto en México una cueva antigua donde había unos gusanos fosilizados a través de las, ¿cómo se llama? El nácar, ¿no? Los que se quedan nácar, ¿no? Y los han revivido. Yo todos esos temas los sigo, por mi edad, claro que los sigo con mucho interés. Para ver si hay alguna solución al problema. Bueno, pero digo, que, es decir, de todo esto que estoy hablando, lo que quiero decir es que la ciudadanía sabe estas cosas y se le habla, pero no las entiende. Y entonces la reacción general de la ciudadanía, cuando de repente se encuentra frente a estos fenómenos, es decir, pues mire usted, renuncio a entender. Y busco soluciones simplistas, no me complico usted la vida, porque claro, si ahora me va usted a complicar la vida, no estoy para más complicado. Y eso es un tema que tenemos que entender y que tenemos que aceptar. Estamos viendo lo que llamamos el surgimiento de populismos de derechas, de izquierdas, de nacionalismos, de actitudes racistas, de actitudes xenófobas, e intentamos, como es lógico, descalificarlo. Yo siempre digo que el problema está en que si alguien cree que descalificando los populismos se les hace daño, se equivocan. Las descalificaciones al populismo los refuerzan, los vigorizan incluso. Lo hemos visto en Estados Unidos. Y Estados Unidos, hombre, es un país listo, es un país que sabe manejar realmente, al menos hasta ahora lo ha sabido manejar la historia, ¿no? Y el señor Trump se ha metido con todo el mundo, se ha metido contra los medios de comunicación, todos los medios de comunicación en contra, todos los sectores empresariales en contra, al principio luego al final se cambia, todos los sectores culturales e intelectuales en contra, las mujeres. Hoy celebramos el Día de la Mujer. Las cosas que ha dicho el señor Trump de la mujer es una cosa como de broma. Pero el 58% de las mujeres... Algo está pasando. El que crea que es un tema menor, que se olvide, es un tema mayor. Se está produciendo un cambio cultural, un cambio sociológico de una importancia realmente decisiva. Realmente decisiva. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo afrontamos? Entonces, ahora veo que están surgiendo dos escuelas básicas de pensamiento, que son las siguientes. La primera dice, hay que cambiar todo. Hemos agotado el modelo económico, obviamente el modelo capitalista, el modelo de la economía de mercado, hemos agotado los modelos de convivencia, se ha roto el contrato social que teníamos ya no vale. Por lo tanto, hay que cambiar todo, hay que cambiar el lenguaje, hay que cambiar el sistema, hay que cambiar el modelo económico, hay que cambiar todo, absolutamente todo. Pero de una manera más radical. Y tienen razón. Y tienen razón. La ciudadanía está esperando cambios. Y está esperando, sobre todo, nuevos lenguajes. Los lenguajes se están quedando obsoletos y las palabras se están enfermando. Hay palabras que ya son enfermas. La libertad de expresión, democracia, igualdad. Pero ya... ¿Qué dicen esas palabras? Incluso el tema de la democracia, que la gente lo creía como un valor asentado, en Estados Unidos han hecho una encuesta en donde preguntaban a la gente, ¿cree usted que es fundamental para usted vivir en un sistema democrático? Hace unos años el 75% decía que sí, ahora es bastante menos del 50%. La gente ya no considera necesario vivir en una democracia. Luego estamos poniendo en cuestión valores como la democracia, el orden liberal. Luego, la gente que habla de que hay que cambiar todo eso, tiene razón. Y luego hay otra gente
que dice exactamente lo contrario, y también con razones. Y dice, no, no nos pongamos nerviosos, tranquilicémonos. Lo que está pasando es una cosa normal y corriente, pero tengamos en cuenta que la humanidad sigue creciendo bien y que se están mejorando todos los índices. Y tiene razón, porque, por ejemplo, es verdad que en los últimos 15 años se han sacado de la pobreza a 1.000 millones de seres humanos. Eso es verdad, se han sacado de la pobreza absoluta a 1.000 millones. Que duda tiene que hemos aumentado la longevidad, lo cual es bueno, como dato. La mortalidad infantil ha desaparecido. El número de países que viven en regímenes democráticos ha aumentado. En estos momentos, hace nada era un 32%, ahora estamos en el 56% de gente que vive en un régimen democrático. Luego, por lo tanto, hemos mejorado en muchos índices, hemos mejorado. Entonces lo que dicen es, no cambiemos nada, mantengámonos en este sistema, por este sistema. Hay una serie de autores, que les os recomiendo leer, porque son los que demuestran este tipo de teoría, a la que uno puede tener cierta resistencia intelectual, pero merece la pena conocerlo. El libro de Rogers, de Johan Norberg, es un libro que les recomiendo, porque habla de este tipo de temas, es decir, que estamos viviendo una época estupenda, que la humanidad ha mejorado y está, por lo tanto no hay que darle muchas más vueltas. Hasta el punto de que él anuncia su libro diciendo, mientras lee usted el primer capítulo de mi libro, 2.000 personas han escapado de la pobreza. Lo digo para que se vea cómo se anuncia este tema. 2.000 personas, mientras lee usted el primer capítulo, 2.000 personas, por lo tanto, como indicando, esto va mejor. Y luego está Pinker, que es otra persona que mantiene esta aseveración a fondo, que es que dice que la desigualdad en efecto es importante, pero que se está mejorando. No sé en qué se basa, pero dice que se está mejorando. Y Michel Serres, que es un gran sociólogo francés, dice que Europa está viviendo un verdadero paraíso en todos los sentidos, cultural y sociológicamente, pero especialmente desde el punto de vista de la paz, porque es la primera vez en la historia que España, que Europa vive en paz 70 años, lo cual es verdad, es lo que se ha celebrado ahora últimamente en ese tipo de temas. Termino con la siguiente idea. Tenemos aquí dos ideas dispares. Una es, hay que cambiar todo, hay que alterar el modelo. Otra es, dejémonos de tonterías, la humanidad está mejorando, está creciendo. Yo me imagino, y no sé la solución, lo prometo, no sé la solución, que la solución tiene que estar en la vía intermedia. Entre los que quieren cambiar todo y los que no quieren cambiar nada, me imagino que tiene que haber vías de diálogo. Yo vengo insistiendo en que la gente sigue insistiendo y creyendo que la democracia es un sistema que nos permite a todos estar de acuerdo, ¿no? La democracia es un sistema que nos permite convivir en desacuerdo. Esa es la democracia. Y el que entienda la democracia de otra manera se equivoca. La democracia es cómo se convive en desacuerdo. Esa es la democracia. ¿Y cómo se convive en desacuerdo? En diálogo. ¿Y cómo se dialoga? Pues diálogo, ¿no? Reconociendo que el otro siempre tiene algo de razón, reconociéndolo de una manera auténtica y, sobre todo, estando dispuesto a llegar a un acuerdo, ¿no? Y yo creo que entre estas dos actitudes, insisto, no cambiar nada, cambiar todo, debería haber algún tipo de fenómeno de vida. Espero haber incrementado su nivel de confusión, espero haber explicado los temas con alguna claridad que les permita hacer preguntas y asegurarles que yo en este tipo de ejemplos lo que he venido aquí realmente es a través de las preguntas o a través de las discusiones el avanzar en ese tema, pero insisto, que nadie crea que estamos viviendo un momento cualquiera, estamos viviendo un momento fascinante, intelectualmente fascinante. Si tuviéramos tiempo a dedicarnos de verdad a estudiar lo que está pasando, es estupendo, porque, insisto, en España tenemos los problemas que tenemos, le damos la importancia que merecen y estamos encantados. Pero que nadie crea que hay en el mundo actual un país que no tenga problemas. Es decir, comparado con lo que está viviendo Estados Unidos, comparado con lo que está viviendo Francia, lo que está viviendo Bélgica, lo que está viviendo Holanda, lo que está viviendo Italia, lo que está viviendo Alemania, España está que da gusto. Hombre, es exagerado. Entonces yo lo comprendo, pero digo, está que da gusto. Está que da gusto. ¿Tenemos algún otro problema? Pues yo lo reconozco, no los conozco ni siquiera, pero en fin, reconozco que tenemos algún problema, ¿no? Pero una cosa que tenemos que hacer en este país es empezar a reforzarnos en el sentido de que hemos demostrado tantas cosas en materia de resiliencia de la ciudadanía, de capacidad de superar las crisis en momentos especialmente difíciles, que no tenemos el derecho al pesimismo. El derecho al pesimismo, la gente cree que es un derecho auténtico, y es un derecho que antes de aceptarlo hay que pensarlo varias veces, ¿no? El derecho al pesimismo lo tiene quien lo tiene, y todos sabemos quién lo tiene. Lo
tienen los emigrantes, lo tienen los refugiados, lo tiene la gente que está viviendo en condiciones tremendas, tal. Pero los que estamos aquí en estas mesas, el derecho al pesimismo, la verdad, es un derecho al que hay que saber renunciar inmediatamente. Al contrario, tenemos que generar en este país la idea de que hay que aumentar el nivel de exigencia. Y en ese aspecto podemos echar la culpa al estamento político, al estamento económico, al estamento empresarial, al estamento cultural, al estamento religioso, a quien queramos. Pero o aceptamos todos la culpa colectiva, el concepto de culpa colectiva, o realmente esto no tiene salida. Y entonces, este tipo de diálogos y este tipo de temas que organiza el Club de Roma, la gente debe entender que forman parte del fortalecimiento de la sociedad civil. Y en España la sociedad civil es una sociedad civil muy blanda y es muy poco organizada, ¿no? Pero este es un acto de sociedad civil. Entonces, lo que se trata es de reproducir muchos actos de sociedad civil y generar en su conjunto la idea de que podemos siempre hacer algo más de lo que hacemos. Es que, yo lo digo de verdad, es decir, estamos viviendo el fenómeno Trump, pero en España yo no sé por qué nadie habla de política exterior, nadie. Es decir, hemos vivido, ¿cuántos días hemos estado sin gobierno? ¿Cuántos? ¿100 días? Casi 100 meses, ¿no? Casi 200. ¿De diciembre a diciembre? ¿Hemos escuchado alguna discusión sobre política exterior? ¿Hemos hablado de lo que España debe hacer con Trump? ¿De lo que puede hacer en Latinoamérica? ¿De lo que puede hacer en Europa? ¿De cuál es nuestro papel ahí? ¿No? En definitiva, no podemos estar mejor de lo que es. Y eso nos obliga realmente a afrontar el futuro primero con una dinámica positiva. Me gustaría que fuera optimista, pero comprendo que es mucho sufrir, pero al menos una dinámica positiva, que es la única que nos va a permitir realmente hacer eso. Mil gracias.